Hola, 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 es todo. Welcome to my channels. Con ustedes en el día de hoy, Sina te ayuda. Déjame remover esto para acá. El tema de hoy es con ustedes, Sina te ayuda. El tema today is about, we were talking about, as our friend, as honest. Es mi vida en California. Es nuestra amigas en California. Vamos a. Yo estoy dirigiendo una cartita para YouTube. Porque nuestra vida en California tiene un pequeño amigo. Y nosotros, ¿verdad? Por motivos. A eso estoy dirigiéndome este video para YouTube, para ver si YouTube toma en consideración que nuestra amiga fue penada en su espacio por la razón. Ahorita no la voy a decir, pero ella sí está siendo penada después de llegar a su milagro, a su meta, a su sueño. Entonces, como ella es una buena compañera, yo le estoy dirigiendo esta cartita a los integrantes de YouTube. This today is about mi vida en California. Es YouTube channel that stop her channel and she not able to work right now at the moment and we asking for forgiveness. So everybody make mistake. And we know that, and everybody know that. So, todos nosotros cometemos errores, todos lo sabemos. Hay muchas reglas aquí en, ¿verdad? En YouTube que nosotros a veces las hacemos, pero que no las sabemos. Entonces, por motivo de esto, yo estoy haciendo este pequeño video para nuestra compañera, Mi Vida en California. Ella está siendo penalizada y le pedimos por favor a los integrantes de YouTube que si pueden es parar ese castigo que le tienen a mi vida en California por ser una buena compañera y porque tiene muy buen contenido y porque reúne mucho requisito. Solamente eso fue un pequeño error. Sabemos que tenemos que respetar y todo eso, pero muchas veces no sabemos la regla y cometemos errores. Entonces, mi cartita para YouTube, los integrantes de YouTube, dices: Hola, mi nombre es Sina. Sina te ayuda. Hola a todos los integrantes de YouTube. Es con motivo de como mi motivo de este video. Es para pedirle disculpa por errores que a veces cometemos sin ninguna intención algunas. Sin ninguna intención alguna. Amables integrantes de YouTube, es un placer ser parte de este. Es un placer parte de ustedes. Con todo el mayor respeto y agradecimiento de su regla, el motivo de dirigirme a ustedes para darle las para darles es el motivo de dirigirme a ustedes para darle la gracia a Dios. De darnos la oportunidad de darnos la oportunidad de darle la gracia a Dios y a ustedes los integrantes de YouTube para darnos la oportunidad de estar aquí en su plataforma la cual estamos muy orgullosos de poder ser parte de ustedes. Con todo el respeto queremos pedirles por una oportunidad de nuestra compañera
Mi vida en California. Ella es una buena compañera, tienes muy buen contenido y es de mucho respeto. Es y de mucho respeto. Integrante de YouTube, ¿podrían ustedes, por favor, darles una oportunidad y permitir que mi vida en California, su castigo en YouTube, sea levantado? Por ejemplo, que le quiten el castigo, yo digo levantado, por ejemplo, que su castigo sea levantado, es que quiero decir lo mismo, que sea cancelado, parado, ¿verdad? Como queremos decir. Ya es que fue un error que mi vida en California cometió. Cometió. Y mi vida en California estaba completamente ajena, inocente, solo fue un error. Amigos integrantes de YouTube, les pedimos por favor, le pedimos por favor, por que le quiten el paros, o sea, que quiten el paro de es verdad. Que su canal pueda volver a estar como antes y que ella pueda seguir cumpliendo su sueño y su meta. Esto es para mi vida en California e integrante de YouTube. Le pedimos por favor y le agradecemos mucho. También les prometemos, integrante de YouTube, que vamos a tener más precaución y más paciencias y cuidado y cuidadosa. Y vamos a ser más cuidadoso en todo el sentido, en todos los sentidos. Esperamos que escuchen nuestra súplica. Es mi vida en California, para que ella pueda seguir adelante con su sueño, para que mi vida en California pueda seguir hacia adelante con su sueño, le pedimos que por favor la perdone y su castigo sea levantado. Muchas gracias y aquí. Entonces, es para que su castigo sea, ¿verdad? Cancelado, es parado y ella pueda seguir su sueño, porque después de tantos trabajar, cuando mi vida en California cumplió, ¿verdad? Que cumplió con todos los requisitos, que ella pensaba que ya cumplió su sueño, pues cuando ella se enteró que la penaron ellos tú, entonces tiene un castigo, no voy a decir aquí porque eso le pertenecería a ella, pero me parece que no es justo porque solo fue un error. Me disculpan, integrante de ellos tú, pero yo sé que no son las reglas de ustedes y que tenemos que respetar, solamente le estamos pidiendo un favor de una buena compañera, de una persona muy honesta y que siempre, ¿verdad? Solamente fue un error. Haz todo de nuevo, gracias a todo de nuevo, gracias a todo lo integrante de Dios tú y, y gracias a Dios y a ustedes. Gracias a Dios y a ustedes por permitirnos ser parte de ustedes. ¿Ok? Integrante de YouTube. Haz todo lo integrante de YouTube. Bueno, esto ha sido todo por hoy, pero sí, quiero, ¿verdad? Decir que ojalá que puedan escuchar nuestra voz y nos hay más
¿verdad? Compañeros de Siustú que se están uniendo y que también van a hacer un pequeño espacio, un pequeño video para pedir por nuestras compañeras Mi Vida en California para que su penalidad sea levantada. Bueno, hasta aquí, disculpen, ¿verdad? Si cualquier si ocasiono, ¿verdad? No es en mi intención, solamente es interceder para ver, ¿verdad? Ustedes son la regla. Yo sé que ustedes son la regla integrante de YouTube y tenemos que respetar, ¿sí? Solamente le estamos pidiendo un favor y todos nosotros créanos que tratamos, ¿verdad?, de llevar la regla, pero muchas reglas a veces no la llevamos. O sea, no es que no la llevamos, que no la sabemos y cualquier pequeño error podemos cometer. Entonces, muchas veces cuando nos damos cuenta es cuando ya llegamos a la meta, que ya, ¿verdad?, cumplimos con las 4.000 horas, que es mucho trabajo. También los mis cristores, y cuando usted llega a ya es que está preparado, que usted dice, bueno, trabajé fuerte, ya cumplí mi meta, entonces usted se encuentra con una sorpresa que es rechazado, pero aparte de que es rechazado, también es penado. Aparte de que es penado, también usted está castigado, no puede seguir compartiendo en la plataforma hasta que no el tiempo que yo le indicaron no se cumpla. Si es una penalidad de un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, a veces mansiones son verdad cerradas hasta para siempre. Entonces es bien difícil, pero Mi Vida en California, no te desanime, siempre para adelante. Vamos a esperar, ¿verdad?, que todo el mundo que colabore haciendo un pequeño espacio dedicándolo a ti y esperando la ayuda de Dios que nuestra voz sea escuchada para que esto pueda volver para adelante y si cumplir tu sueño ya de haber trabajado tan fuerte, porque no es fácil. Todo lo que estamos aquí sabemos que no es fácil llegar a, ¿verdad?, a mis suscriptores. Tampoco no es fácil llegar a la emisora y después tenemos que continuar para adelante trabajando bien, bien fuerte para poder cumplir nuestro sueño, ¿verdad? Y todo lo que estamos acá queremos cumplir nuestro sueño, ¿verdad? Pero qué triste es cuando llegamos y no nos damos cuenta de errores, ¿verdad? Que yo he cometido muchos errores, créanme, de verdad que sí. Lo que pasa es que ahorita yo tengo un angelito que tengo por ahí, que Dios, ¿verdad?, siempre le pone a unos ángeles en mi camino, y a veces, ¿verdad?, al compañero que aún ellos, uno está en un en vivo, ¿verdad?, un directo, también ellos ya nos cuidamos uno con el otro. Si vemos algún error, ellos dicen, bueno, ten cuidado, no haga eso.